Damas y caballeros, con ustedes, historias de las ciudades españolas. En esta bella ocasión, acercándonos a la provincia, la comunidad autónoma de Cantabria, su capital, Santander. Cantabria. Capital Santander, en España. Nos ubicamos. ¿Qué? Pues imagínate que la comunidad autónoma uniprovincial también de Cantabria tiene nada más sino 102 municipios, en donde Santander es su capital. Y nos están vinculando una historia muy especial, donde tendremos que investigar más acerca del Ducado de Cantabria, o si no también, ¿qué me dicen de las Asturias de Santillana? ¿O qué me dicen de la Hermandad de las Cuatro Villas? ¿O de qué me dicen de las provincias que rodean la capital, Santander? Provincia de Nueve Valles, que nos van a hablar también del Reino de Vizcaya. Yo siempre he querido saber qué es esto de Vizcaya. ¿Cómo es esto? ¿Qué Vizcaya qué es? ¿Qué viene siendo Vizcaya? Ya lo conoceremos. Solamente disponte para esta tu clase. Introducción a Cantabria y su capital, Santander. Venga. Sí, vamos a hablar de una comunidad histórica. Claro. Es que es una comunidad nacionalista. Entonces, nacionalista tiene mucho que ver. ¿Qué? Que se declaran y de independientes. Bueno, que hablan de una colectividad, que hablan de una independencia. Hablan de un estatuto de autonomía que los va a regir. ¿Pero en qué los va a regir? Es que como tienen su propia lengua, es que como mantienen su propia cultura. Es que como son diferentes al resto de España, todos querían ser diferentes al resto de España. Los de aquí y los de esta región diferentes al resto de España. Así todos. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hablar entonces ahora de los límites que tiene esta comunidad autónoma? Mira, con decirte que al oeste está el País Vasco. El País Vasco nos va a dar a conocer la provincia de Vizcaya. Entonces, ¿de dónde vamos a encontrar Vizcaya? ¿Qué relación tiene España con Vizcaya? No, pues que Vizcaya es una provincia y está en el País Vasco. ¿Y cuál es la capital de la provincia de Vizcaya? Oye, ¿cuál es la capital de la provincia de España? De España no, de la provincia de Vizcaya. Pero no con B larga, sino con V. Vizcaya. Pues su capital es Bilbao. Entonces van a ver esas situaciones dentro del País Vasco, que tiene la provincia de Vizcaya y su capital es Bilbao. Vamos entonces a encontrar al sur de esta comunidad de Cantabria, se van a encontrar los de Castilla y de León. Y bueno, cuando te hablan de Castilla y de León, también se acercan a Burgos y a Soria. ¿Listo? Al occidente, ¿con quién se van a encontrar? Con el Principado de Asturias. ¿Qué es esto del Principado de Asturias? Sí, es de un Principado de Asturias. Y al norte se van a topar con el Mar Cantábrico. Cantábrico no, Mar Cantábrico. Bueno, es que en España hay entonces un mar Cantábrico que nos va a hablar de la provincia de Cantabria. Y no sería raro que hubieran valles de Cantabria o montes de Cantabria. Pues así son. El río se llama río Cantabrio, Cantábrico, el mar Cantábrico, la montaña Cantábrica, la meseta Cantábrica, el valle Cantábrico. Así puede ocurrir. Entonces, posiblemente también hablaremos de municipios que hagan parte de la comunidad autónoma de
Cantabria. ¿Qué municipios como el valle llamado Villaverde? El Valle Villaverde es uno de los municipios que integra, uno de los 102 municipios que integra la comunidad autónoma de Cantabria. Entonces nos vamos a acercar, listo. Esta bella comunidad se encuentra ubicada, como ya venía diciendo, en la cornisa de Cantabria. Entonces, una cornisa puede ser una parte del mar, una parte de cordillera y de mar. Es como una franja de tierra que queda entre el mar y la cordillera. Entonces, a esto lo han llamado la cornisa. Cornisa de Cantabria. El límite al norte, bueno, se encuentran ubicados más que todo al norte de la península ibérica. Entonces, también tenemos la costa cantábrica. Cantábrica no, Cantabria. La costa cantábrica. Tenemos entonces cornisa cantábrica, que maneja lo que es cordillera y mar. Y también tenemos la costa cantábrica, que quedan al norte de la península ibérica. ¿Qué pasa ahí? Pues para llegar allá, a la costa cantábrica, tendrías que tomar la carretera llamada N634. En el barrio que se llama Recalde de San Sebastián. El Recalde de San Sebastián. Un barrio que queda en la costa cantábrica. ¿Cómo es el barrio? El barrio Recalde de San Sebastián. También vamos a encontrar el barrio que nos facilita el acceso a Santiago de Compostela. También a lo largo de esta costa cantábrica serán 730 kilómetros de costa cantábrica. ¿Cuántos kilómetros manejan? 730 kilómetros de longitud. Mira, es que el clima, entonces si te hablan de que tiene 730 kilómetros de costa, es obvio, ¿cómo es el clima? Pues es un clima oceánico, es un clima húmedo, es más que todo influenciado por el océano Atlántico. ¿Bien? Y esto van a chocar las montañas con una altura media de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces a estos 700 kilómetros de costa lo van a estar acercando con montañas con una altura de 1.200 metros. Y esto permite el crecimiento de la vegetación también. Tenemos el ejemplo de un lugar alto, un pico alto. ¿Cuál es ese pico? ¿Cuál es ese pico de mayor elevación dentro de la comunidad cantábrica? Mira, el pico es llamado Torre Blanca o Torre Blanca de la provincia de Cantabria o Torre Blanca de la provincia de Cantabria, que tienes uno de los picos más altos, Torre Blanca. Solamente con la altura de 2.619 metros sobre el nivel del mar. 2.600. 2.619 metros sobre el nivel del mar. ¿Para quién? Para la Torre Blanca. Mira, es que es una montaña enclavada. Una montaña, llaman ellos maciza. Pero central. Una montaña maciza central, de picos altos en Europa. Por eso la han llamado también macizo de Urietes, de Urrietes. De Urrietes, el macizo de Urrietes, imagínate. Aquí encontramos unas divisiones donde está la división con la provincia de León y Cantabria. Entonces, qué bonito que una montaña maciza central haga la división entre lo que es Cantabria y lo que es la provincia de León. Si lo separa entonces la Torre Blanca, la provincia de León, de la provincia de Cantabria. También no solamente vamos a hablar de los montes que quedan al lado, alrededor de las costas,
también van a encontrar aquí en España, la Comunidad Autónoma de Cantabria, los yacimientos arqueológicos más importantes. Mira, es que tienen mucha historia estas zonas de la península ibérica, del norte. Mira, hay mucha historia. Con decirte que son en épocas de paleolíticos, para los paleolíticos. Están hablando de la época superior de los paleolíticos. Pero también van a encontrar yacimientos humanos del paleolítico superior y inferior. ¿Ya? ¿Qué pasa con el paleolítico superior, muchachos? Pues que, venga, que es la tercera de todos los periodos paleolíticos. Como es la superior, entonces es la tercera de los tres periodos paleolíticos. Es una etapa inicial de la edad de piedra, pero el tercer periodo de los paleolíticos daría cabida a la edad de piedra. Ahí, de ahí son estos yacimientos arqueológicos en España, solamente de ahí, de la tercera época del paleolítico, para darle inicio a la edad de piedra. Casi nada. Además, también encontraron yacimientos del paleolítico inferior. Sí, el inferior es el primer periodo paleolítico. Y esto le da inicio, es una etapa inicial en medio de la edad de piedra. No solamente es el abrebocas, lo que era la edad de piedra, sino que también sería la etapa inicial de lo que es la edad de piedra. Gracias a estos paleolíticos, son los primeros signos de ocupación humana. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo no va a ser un patrimonio histórico de la nación? ¿Cómo no va a ser un lugar de interés para todos? Pues sí, son los primeros signos de ocupación humana. Pues sí. Y no solo eso, sino que también van a encontrar ya no yacimientos arqueológicos de hombres de ocupación humana, sino también pinturas del arte rupestre en España. ¿A dónde se van ustedes? Para el arte rupestre, para hablar de arte rupestre. Bueno, España y Francia. Bueno, en España tenemos las cuevas de Altamira. Las cuevas de Altamira. ¿Dónde? ¿Cómo hago para llegar a las cuevas de Altamira? Mira, pues, ubícate en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y llegarás entonces a las cuevas de Altamira. Lo chévere de estas cuevas de Altamira es que son una cavidad natural en una roca que conservan los ciclos históricos de la pintura. Entonces son importantes porque están impregnados de historia, y no solo de historia, sino de prehistoria. Es que mira, las pinturas de las cuevas de Altamira no dice de la cueva. Son varias cuevas, ¿bien? Varias cuevas, conjunto de cuevas, por favor, dígale. Sí, en Altamira. Ahí encontrarán lo que es el arte rupestre, paleolítico. ¿En dónde? Algo llamado las cornisas cantábricas. Entonces, ¿por qué era tan importante esa región? Como una cadena montañosa maciza, que además, una zona cordillera cerca al mar, la iban a llamar cornisa. Entonces, era la cornisa cantábrica. Y esto fue declarado patrimonio cultural por la UNESCO. Mira, es que cuando hablan de un conjunto de cuevas en el monte, llamado, ¿cómo se va a llamar el monte? Monte Castillo. Entonces se ubican es en el Monte Castillo. Por favor, ubicaos en la localidad de Cantabria, en el Monte Castillo, para hablar de las pinturas rupestres de Altamira. Las pinturas que están en las cuevas. ¿En dónde? En el Monte Castillo. Bueno, qué interesante. Sigamos entonces con esto que está muy interesante. ¿Listo? Entonces, como les gusta tanto todo esto, nos vamos a acercar al primer municipio de la Comunidad Autónoma de Cantabria. ¿Cómo se va a llamar? Las tres V's se llaman la Villa Verde.
el Valle de la Villa Verde. Las tres V's. El Valle de la Villa Verde. Venga. ¿Y qué pasa con la Villa Verde? Es un territorio que se divide en 10 comarcas naturales. Venga. Sí, siga. Y está rodeado por los municipios vizcaínos. Está enclavado entonces este municipio del Valle de la Villa Verde. Está enclavado dentro del territorio vizcayo. O sea, dentro de una provincia vizcaya cuya capital es Bilbao. Una provincia. Entonces, el primer municipio que vamos a hablar es el Valle de la Villa Verde, que queda en la provincia vizcaya. Obviamente, los ríos que van a rodear son vizcayos. Y en estos lugares vamos a encontrar lugares muy importantes. Como lo fue la iglesia de Santa María de Asunción. La iglesia de Santa María de Asunción lo tenían como los romanos lo llamaron castro. Como un umbral, no, como un lugar sitiado. Pero también van a encontrar algo llamado la colegiata. Santa Juliana de Santillana del Mar. La colegiata Santa Juliana de Santillana del Mar. Mira, también van a encontrar monasterios increíbles, como lo es el monasterio del Santo Toribio de Liébana. Bueno, es que todo esto es histórico. Entonces, ¿quién va a entender algo de los de Liébana? El monasterio del Santo Toribio de Liébana. ¿Quién va a entender algo del liebaniego, del Liébano, del liebaniego? Pues resulta que esto era como una cultura y una religión. Tenían sus propias costumbres en esta parte. De muchas cuevas también. En el Monte Castillo puedes encontrar todas las cuevas del arte rupestre. En la cueva de 9 cuevas, de 9 cavidades cantábricas. Bueno, pues 4 son cuevas en el Monte Castillo. ¿El Monte Castillo cuántas cuevas tiene? 4. De 9 cavidades cantábricas, 4 están dentro de el Monte del Castillo. Mira, es que con decirte que las cuevas de Altamira estaban datadas desde hace 37.000 años, de 37.000 años, y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, primero en el año 1985, o sea, es hace poco, 1985, y también después, como encontraron más cavidades cantábricas, volvieron en el 2008 y fueron declarados y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Mira, es que si te dicen que son cavidades naturales de las rocas, de cuevas, donde se crean ciclos importantes de la prehistoria y que se reúnen como un conjunto de cuevas. ¿En dónde? En el Monte Castillo, más que todo, en la localidad de Cantabria. ¡Wow! ¡Qué interesante! Sígueme hablando entonces del municipio de la Villa Verde, del Valle de la Villa Verde. Mira, lo podemos encontrar también Villa Verde de Trucios. Villa Verde de Trucios. ¿Por qué? Pues mira, Valle Verde, Villa del Valle Verde, o Valle del Villa Verde. Villa Verde de Trucios. Bueno, así le han puesto. Si vas en un ferrocarril, tendrías que bajarte. ¿En dónde? Para llegar a los lugares más exóticos de Cantabria. Te bajas en el municipio llamado Villa Verde de Trucios. Y este lugar ha sido rodeado por municipios vizcaínos. Como estamos en Vizcaya, municipios vizcaínos. Uno llamado Carranza. Otro llamado Arcetales.
y el tercero Trucios, a lo cual Villaverde de Trucios hace relación. Y esto está ubicado al occidente de la provincia de Vizcaya. Estos tres lugares, lo que son Carranza, Arcetales y Trucios, lo vamos a encontrar en la parte occidental de la provincia de Vizcaya, en la comarca llamada de Encartaciones, una comarca natural llamada de Encartaciones. También la pueden conocer como comarca de la provincia de Vizcaya del País Vasco. Entonces no sería raro que una provincia de una comunidad autónoma del País Vasco pues se peleara por estos territorios con yacimientos arqueológicos. Entonces por eso puede que tengan dos nombres, comarca de Encartaciones, comarca de provincia de Vizcaya del País Vasco. Mira, es que te están hablando de cuevas prehistóricas, donde están las monedas de la prehistoria. Cuevas dentro del Monte Castillo. Las cuevas del Monte Castillo. Cuevas, pero de las monedas. Y esto era un patrimonio de humanidad. Un lugar completo de cuevas en el Monte Castillo. Esto lo ubicamos en la localidad de Cantabria, en el puente llamado el Puente Viesgo. Ojo, no es el puente viejo, es el puente Viesgo. Y esto alberga el yacimiento arqueológico. Ya no solamente es el Monte Castillo, sino también el puente Viesgo. Aquí encontramos las cuevas del Monte Castillo. Mira, entonces te voy a decir esto. Hay unas cuevas en el Monte Castillo, pero también hay otras cuevas de arte rupestre, no solo en el Monte Castillo, sino también en el Puente Viesgo. ¿Ya? Puente Viesgo y Monte Castillo. Esto es la Sierra del Dobra. Esto, lo del Puente Viesgo, también hace parte de una comarca natural de Cantabria. Esto del Puente Viesgo son complejos de cuevas. Un complejo de cuevas dentro del Monte de Castillo. Y que albergan el yacimiento arqueológico paleolítico. Entonces no nos vamos a salir del Puente Viesgo ni de las cuevas del Monte Castillo. Mira, es que hay un paso de ferrocarril en el cual nos tendríamos que bajar en la estación de El Astillero Ontaneda. Castillero Ontaneda. ¿Qué más? ¿Qué más traes? Mira, hablemos del Puente Viesgo. Pues mira, el Puente Viesgo, a diferencia del Monte Castillo, el Puente Viesgo, pues es un municipio de una comunidad cantábrica que tiene a su vez una comarca natural llamada la Comarca de Cantabria. Comarca natural. Y esto lo ubicamos, está situado dentro de los Valles Pasiegos. Mira, valles pasiegos para encontrar el Puente Viesgo. Ahí podemos ubicar el río Pas y las cornisas cantabrias. Ahí podemos encontrar la comarca y el mar Cantábrico junto al río Mogre. Entonces te vuelvo a repetir, el Puente Viesgo lo encontramos dentro de los valles pasiegos. Y los montes y los valles pasiegos, pues están rodeados del río Pas, pues están rodeados del río Mogre. ¿Y qué pasa con los valles pasiegos? Mira, los limita en el norte, en la comarca natural de la bahía de Santander. Entonces Santander no queda tan lejos, la capital no queda tan lejos de valles de pasiego, quedan al norte. Todo lo que es la capital de la comunidad autónoma de Cantabria, pues va a quedar al norte. ¿Al norte de qué? Pues al norte de los valles pasiegos del Puente Viesgo. Y el valle pasiego tiene al occidente una comarca llamada Besaya. Al oriente va a estar limitado con una comarca de Asón. Al sur va a estar limitado con una comarca Merindades.
Y todo esto ha sido preparado y nos induce a una industria lítica. La industria lítica la vamos a tener que encontrar también aquí. Mira, es que todos estos son modos de vida, son modos técnicos de vida. Entonces, también nos podemos ubicar en la localidad de Vargas. ¿Para qué? Para comprender las carreteras que van hacia Santander, para conocer las carreteras que nos llevan a Burgos y a Soria. ¿Cuáles son esas carreteras que dividen la carretera de Santander con la carretera de Burgos? Pues esa es la carretera N623. ¿Qué quiere decir a Santander? Coge entonces la carretera N623. Tenemos también que conocer acerca de la palabra oldubayense, de la palabra achelense. Mira, cuando hablan de la palabra oldubayense, pues se hace relación a un modo técnico dentro del periodo paleolítico. Un modo técnico, el primer modo técnico. ¿Cómo han sido llamados los paleolíticos? Oldubayense. Primer modo técnico de llamarlo paleolítico. Oldubayense. Segundo modo técnico de llamar todo lo paleolítico, el achelense. Y así, entonces, nos vamos a ubicar en el primer municipio, Valle del Villaverde. Y gracias al nombre de Villaverde de Trucios, nos podemos bajar en la línea del ferrocarril que va del oriente al occidente, como quien va a Santander de Bilbao. Entonces nos vamos a ubicar fácilmente en la estación del ferrocarril cuando diga Villaverde de Trucios. Cuando sea la línea llamada Santander Bilbao, nos bajamos en Valle Villaverde de Trucios. Háblame un poco de Santander. Es que tú me has hablado del contexto geográfico, pero no sabemos nada de la capital Santander. Mira, venga, venga. Tenemos que la capital se llama Santander en la comunidad autónoma Cantabria. ¿Y qué pasa? ¿Que han sido sofocados los intentos? No, pues es que tendríamos que acercarnos de una manera especial. ¿Sabes por qué? Porque la comunidad autónoma Cantabria es un municipio, sí, y vive con unas polémicas de pertenencias administrativas. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, es que esas polémicas de carácter administrativo se debe a que es una provincia, Cantabria, donde está el nacionalismo vasco. Entonces, todo lo consideran legítimo. Aún así, el territorio de Vizcaya tiene un municipio, el territorio de Vizcaya, tiene un municipio que se llama Cantabria. Y ellos se niegan a pertenecer al territorio vecino. Entonces están los del País Vasco con su territorio Vizcaya. Pero vamos, que estamos hablando de una comunidad autónoma llamada Cantabria, autónoma, no un territorio de Vizcaya. Pero los de Vizcaya dirán, no, los de Cantabria también son del País Vasco. Entonces el municipio de Cantabria también se niega a pertenecer al territorio de los vizcayos, de la Vizcaína. Entonces, ¿qué pasaba? En los años 80 y en los años 90, Cantabria se enfrentaría a Vizcaya varias veces. Se enfrentaron en tribunales. En el Tribunal Superior se dieron razones. Sí, una parte de Cantabria, pues tendría la razón. Entonces le dieron la razón a los de Cantabria, no a los de Vizcaya y el País Vasco. ¿Por qué? Mira, es que a ellos le pertenece todo así, históricamente. Siempre ha sido de Cantabria y no de Vizcaya. Históricamente, es como Cantabria llega a acuerdos entre ambas partes, entre los de Vizcaya y Cantabria.
Esto para que los vecinos no sufrieran, porque cuando se forman contiendas y conflictos entre territorios, pues los terceros terminan ahí afectados, porque se rompen las comunicaciones. Entonces sí llegaron a acuerdos los de Cantabria con los del nacionalismo vasco de Vizcaya. Y esto ocurre. ¿Y qué más pasa? Hay divisiones y hacen muchos acuerdos, pero son un poco exagerados, un poco curiosas son las divisiones, porque con decirte que cómo van a ser las señales para los celulares. Mira, nosotros los de Vizcaya tenemos un prefijo, entonces la línea de celular va a ser con el prefijo de Vizcaya, no con el prefijo de Cantabria. Entonces los de Vizcaya ya tomaron ahí la línea del celular con su prefijo, su código postal. Y se reparten todo como un matrimonio. No, entonces permítenos a nosotros que recibamos la atención sanitaria en el País Vasco. Entonces nosotros dividimos estos temas en donde la ocupación, en donde la atención sanitaria se va a recibir es en el País Vasco, no se va a recibir en Cantabria. Pero entonces los de Cantabria, también muy astutos, dicen, no, entonces que los niños sean escolarizados no en Vizcaya. No en Cantabria, pero sí en Vizcaya. Entonces, mira lo astutos que son. Nos vamos a encargar que los niños sean escolarizados en nuestro territorio. Esos son los acuerdos. No, mira, todos los niños tienen que pasar a nuestro territorio a escolarizarse. Así es. No, mira, todas las atenciones sanitarias tienen que pasar a nuestro territorio. Y así eran los acuerdos a los cuales llegaban. Como un plan. También asimismo, los de Vizcaya eran astutos. Todo evento religioso pues solamente puede realizarse en nuestro territorio, porque acá tenemos la diócesis de Bilbao, la diócesis de Santander de Bilbao. Entonces, así fueron los acuerdos a los cuales llegaron Cantabria y Vizcaya. Y entonces el nacionalismo vasco, era tremendo, cosa tremenda hoy. ¿Qué cosa es esta? ¿Qué es esto que estamos encontrando tan maravilloso? ¿Cuándo aquí se ha visto esto en otros países? ¿De cuándo aquí hemos visto que los territorios se pelean y que hacen acuerdos? Como lo han hecho Vizcayas y Cantabria. Ah, qué interesante. Entonces, venga, venga, hablemos de la historia. ¿Cómo nos vamos a acercar a la historia de España, muchachos? Mira, es que hay unas áreas que son municipios en la comunidad de Cantabria. Hay unas áreas como la es la, como lo es la, el área de las Encartaciones. ¿Sí? Estas áreas de Encartaciones están dentro del municipio Valle Villaverde. Mira, desde el siglo XV adquieren el valle y pueden, gracias al señor Fernández de Velasco, llegar a los montes, también por ríos, llamado el río Agüera. Mira, es que marcó el destino del valle, mejor dicho, todas estas confrontaciones entre los unos y los otros marcarían el destino del valle como tal. ¿Por qué? Porque se van a desvincular de esto, de tal cosa, digamos, se desvinculan a las Encartaciones, para entonces sí vincularse al Valle de Cantabria. Entonces, si nos vamos a ubicar en el Valle de Cantabria, lo vamos a llamar Valle de Cantabria de Soba. Valle de Cantabria de Soba. ¿Sí? Aquí vamos a ver valles. Y también municipios en medio de la comunidad de Cantabria, en el Valle de Cantabria de Soba. Tenemos entonces también importantes lugares dentro del Valle de Cantabria de Soba, que va a estar limitado al norte, con los ramales de la Victoria, con el Arrendado, con el Valle de Ruesga. Va a estar limitado entonces al sur, con las merindades de
de Mortija, con Espinosa de los Monteros. Ya va a estar limitado al sur el valle de Cantabria de Soba con la provincia de Burgos, donde están los Espinosa de los Monteros. En la provincia de Burgos, al sur de Cantabria, al sur de el valle de Cantabria de Soba. ¿Qué más podemos sacar de todo esto? Mira, es que es importante. Hay una familia que tenía mayores posesiones en una tierra y no en la otra. Entonces se van a crear intereses porque es que mi familia tiene mayores posesiones de este lado del territorio. Entonces voy a irme al poder para poder estar en mi tierra. Mira, de esta manera nos estamos acercando a lo que fue el trienio liberal. Mira, el trienio liberal ha hecho grandes cosas en España. El trienio, ya sabemos que viene de tres épocas, digamos, liberal, también lo van a llamar trienio constitucional. ¿Cómo así que un trienio liberal, también un trienio constitucional? Mira, es que allá hablan de una constitución, pero como una constitución del Cádiz. ¿Cómo así una constitución del Cádiz? ¿Sí? Es que allá también hablan de la realeza, entonces le meten elementos como del Cádiz, la constitución del Cádiz. Mira, es que esto lo van a promulgar no en la actualidad, esto es del 1812, la constitución del Cádiz. Y el problema del trienio liberal va a empezar en 1820 y va a terminar en 1823. Ok, trienio lo hacen relación a 3 años. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar? El trienio liberal pues va de la mano con el ayuntamiento constitucional. Lo han llamado así. Un ayuntamiento constitucional en 3 años. Y reciben el nombre de, ubicados entonces, más que todo en el Villaverde, en Villaverde de Trucios. Ahí va a acontecer el trienio liberal. Por eso es importante conocer la historia y la geografía. Es importante. Villaverde de Trucios, este municipio de la Comunidad de Cantabria, daría origen a lo que sería el trienio liberal, en donde sería la creación de un ayuntamiento constitucional. ¿Sí? Es que van a haber pugnas siempre entre liberales y conservadores. No, aquí no, en España no hay conservadores. ¿No? ¿Cómo así? ¿Por qué no? Porque ellos no y nosotros sí somos conservadores y ellos no. Ay, es que allá hay realeza. Entonces, mira, más que todo, allá hablan del absolutismo. No van a hablar de conservadores, sino del absolutismo. Mira, es que es una revolución que se ha realizado en 1820. Y allí las pugnas eran entre liberales, entre absolutistas. De que no sabes de dónde viene el señor Fernando VII. Bueno, viene de los absolutistas, de los que se consideraban absolutistas, de la política, no, del movimiento político absolutista, bueno, de los ultra. De ahí viene Fernando VII. ¿A dónde vamos a ubicar a este personaje tan llamativo? Fernando VII, pues dentro de estas pugnas, no liberales, sino absolutistas. Pero es que esto va en la Revolución de 1820, ¿y va hasta cuándo? No, pues va desde el principio del siglo XIX. ¿Ya? Entonces, Fernando VII. ¿Cómo vamos a hablar de Fernando VII? A ver, tendríamos que ubicarnos en el año 1814, en el año que va hasta 1833, entonces va a ser importante. Dentro del trienio liberal, el oponente número uno, Fernando VII, 1814 hasta 1833. O sea, después del trienio liberal, 10 años después, también seguía él al poder. Los liberales trataron de quitar a Fernando VII, pero no pudieron porque él siguió con el poder 10 años después. Y su hija Isabel sería la heredera del absolutismo, de los ultraabsolutistas y no los liberales, porque es que los liberales querían, ya como que se iba a morir el señor Fernando, entonces querían poner su personaje, quería poner su candidato
a gobernar. Pero es que allá es otro cuento, allá es el rey con su heredad para sus hijos o hija, en este caso Isabel. Entonces Fernando reinaría, Fernando VII, y dicen que es una etapa intermedia. ¿Ven? ¿Cómo va a ser una etapa intermedia? Cuéntanos. Pues mira, es que con decirte que hay dos etapas de los absolutas, de los absolutistas, llamados también ultras. Primera etapa, segunda etapa. Ya en la segunda etapa nos vamos a ubicar en el 1823 hasta el 1833, 10 años, 10 años, hasta la muerte de Fernando VII. La segunda parte del absolutismo radica en que se termina cuando muere Fernando VII. Y esto es en el año 1823, 1833. Y esta época la han denominado década de los hominos. Oiga, qué interesante. Que la segunda restauración o segunda conquista del absolutismo iban a llamar la década de los hominos. Mira, es que es importante saber que tanto los liberales como los absolutistas han sufrido divisiones y guerras internas. Mira, con decirte que los liberales se han dividido en dos nombres, se llamaban los moderados, se llamaban los exaltados. ¿Dentro de quiénes? Dentro de los liberales están los moderados y los exaltados. Y esto en el año 1823 hasta 1832. Imagínate un movimiento político con los moderados y con los exaltados. Esto dentro de los liberales. Pero si nos vamos a los absolutistas, pues ellos también han sufrido no una división, porque ellos la llaman escisión. Escisión es una división de algo importante. La escisión. Y serán los reformistas. Imagínate cómo se van a llamar ellos, los reformistas. Es que querían, digamos, que suavizar el asunto del absolutismo. Tendríamos que hacer una introducción al absolutismo. Pues ellos estaban buscando era hacerle como un nuevo significado, donde hubiera una advertencia a una santa alianza. Una santa alianza donde intervienen los franceses. Ah, es que los franceses intervienen en los asuntos de administración local de España. Imagínate. Y a esta intervención de la Santa Alianza también la iban a llamar, ¿saben cómo? Los 100 hijos de San Luis. Haciendo relación a los seguidores que iban a estar en contiendas, los seguidores de los hijos de San Luis. Pero eran 100 hijos, los 100 hijos de San Luis. Eran los seguidores. Mira, es que la división de los absolutistas es increíble. Porque ellos están pensando en reformar, los reformistas. También los iban a llamar, ¿saben cómo? Los apóstoles. Los apostólicos, que diga los apostólicos. Y también se iban a dividir entre apostólicos y ultras. Entonces, estaban asegurando una restauración, por eso se iban a dividir en dos mandos, en dos bandos, dentro de cada uno, los liberales y también los absolutistas. Y entonces Fernando VII estaba a la cabeza con los absolutistas y estaría con la oportunidad de restablecer la Inquisición. Estarían con la intención de restaurar todo. Entonces, venga, venga, venga. Fernando VII tendría un hermano que se llamaba Carlos María Isidro. El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, estaba pendiente de ser el heredero del poder de su hermano Fernando VII. Pero no sabía que la heredera sería la hija Isabel.
Entonces tuvo su hermano que ser expulsado a Portugal con su mujer. Se fueron a Portugal. ¿Y qué crees? ¿De dónde crees que vinieron los carlistas? Pues del hermano de Fernando VII, el señor Carlos María Isidro. Tendría sus seguidores llamados los carlistas. Mira, y los carlistas también. También harían su guerra de los malcontents en el año 1827. Los carlistas, o sea, seguidores del hermano de Fernando VII, ya eran liberales. Entonces el hermanito Fernando quería ser liberal, no como su hermano mayor, sino quería ser liberal. A este lo seguían y los seguidores se llamaron los carlistas. Estos harían una guerra que se llamaría el Malcontents, en el año 1827 en la ciudad de Cataluña. Entonces, tenemos al saber que Isabel heredaba el trono de Fernando, pues Carlos María Isidro se hizo el desentendido y siguió esperando a que su hermano mayor se muriera. Estaba esperando para heredar todo el trono. ¿Y qué más pasaría? A esto lo han llamado también los sucesos de la granja. ¿Sabes dónde estaría? ¿Cuál sería el fortín de Fernando VII? Pues se llamaría el Palacio de la Granja. ¿Dónde encontrar a Fernando VII? En el Palacio de la Granja. ¿Sí? Esto quedaba en Segovia. ¿Sí? Y se movían los muchachos. Entonces, entre la ciudad de Cataluña y la ciudad, bueno, no, municipio, lo que sea, Cataluña, los carlistas estaban haciendo sus guerras. Pero el señor Fernando VII estaría en el Palacio de la Granja, que queda ubicado en Segovia. Segovia. A esto se enfrentaron y nos da paso para que expliquemos por encimita lo que significa el absolutismo. ¿Cuál es la diferencia entre absolutismo y totalitarismo? Totalitarismo. Diferencia entre el absolutismo y el totalitarismo. ¿Quién se le mide? Venga. Venga su clase. Mira, lo que significa es esto. Es lo siguiente. A ver, te co colaboro. El absolutismo, pues ya se acerca más a la etapa como de contemporánea. El absolutismo se acerca a lo contemporáneo. Es un régimen político. Pero ojo, tiene un periodo de historia importante. El absolutismo tiene un periodo de historia importante y tiene una ideología. Entonces el absolutismo se va con la ideología. Y tiene también un sistema político, el Estado absoluto. ¿Por qué el Estado absoluto? Mira, es que es un antiguo régimen. Mira, es que hay pretensiones teóricas, pero también hay distintos grados de práctica. ¿Bien? Entonces, cuando te dicen que es un estado absoluto, mira, los absolutistas hablan del estado absoluto. Mira, es que es un antiguo régimen que tiene pretensiones teóricas, pero que de ahí a la realidad, a la práctica, pues también hay camino. Mira, entonces el absolutismo va a concentrar en el poder. Pero el poder en España lo vamos a traducir en ese camino de monarquías. Monarquía número uno. En la Edad Moderna, la monarquía número uno en la Edad Moderna es como la división de los poderes y que llega también la Revolución Liberal. También tenemos la monarquía número 2, que nos llevaría poquito a poquito al totalitarismo. Bueno, es que las monarquías están de por medio. Entonces, en el proceso de transformación rumbo a la contemporánea. Mira, es que hay monarquías que van a ser como camino, como el medio para llegar al fin. Entonces, la monarquía es un ejercicio de poder, en donde va a estar la legislación,
donde va a estar la administración, donde van a encontrar la jurisdicción. Entonces son tres elementos dentro de la monarquía: legislación, administración y jurisdicción. Mira, es que la monarquía se llama, el hombre se llama monarca. Y esto emana poderes del Estado. Entonces el monarca es el que emana el poder del Estado. Entonces la monarquía va a hablar de los que son los reyes absolutos con su propio Estado. Reyes absolutos con su propio Estado. Una monarquía, el monarca, pues es el rey absoluto con su propio Estado. Pero mira, la confrontación es interesante. Porque llega el absolutismo y van a decir, hay un poder supremo de un príncipe. ¿Cómo van a estar chocando con un príncipe? Pues mira, el poder supremo del príncipe va a estar en contienda con el poder ordinario de los nobles. Entonces el príncipe se enfrenta al poder ordinario de los nobles. Entonces el absolutismo. ¿A qué te suena la palabra absolutismo? Me suena como a absolver. O sea, es el derecho romano de la Edad Media. El absolutismo que absuelve, que va a absolver. ¿Y qué más? A ver. Mira, es que es interesante que en la Edad Media hubieran monarcas absolutos, o sea, monarquía absoluta. Es interesante que después de la Edad Media venga la Edad Moderna y venga la monarquía autoritaria. Entonces, de la absoluta no fue la última, sino que después vino la autoritaria. Sí, pero ya sabemos que las monarquías es como como un medio, es como el camino hacia el fin. Entonces, la monarquía absoluta, monarquía autoritaria, para que en el siglo XVIII llegara la ilustración, y la ilustración nos hablaría de la ilustración absoluta. ¡Wow! Tendrían que pasar dos monarquías, la absoluta y la autoritaria, para que luego podamos llegar a la ilustración absoluta. O sea, el despotismo absoluto. Mira, es que todo esto es simplemente regímenes, antiguos regímenes europeos del siglo XIX. Y es que España sufrió la revolución en 1848. Y tenía la Santa Alianza con Francia. ¿Y qué pasaría? Pues que en el Congreso de Viena hablarían de la continuidad de los reyes legítimos. Es que como ya está en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, en el Congreso de Viena se iba a decir, sí, sigamos con la continuidad de los reyes legítimos. Los reyes, pero en sus tronos. Eso habla del absolutismo, de una restauración en el absolutismo. Entonces, por eso es importante el absolutismo. Entonces, Fernando VII llegaría con el absolutismo. Y imagínese un personaje que lo van a representar, que lo van a apoyar, que lo van a identificar con un movimiento político, con una ideología como el absolutista, que era rey. Ah, es que era rey. ¿Y saben cómo lo llamaban? El rey felón. Ey, rey felón, el rey deseado, pues era el rey Fernando VII, al cual relacionaron con el absolutismo, una ideología histórica. Tras la expulsión de, es que vaya, los franceses con el señor Bonaparte y su hermano José Bonaparte, pues serían expulsados por esta joyita que se llama Fernando VII. Fernando VII expulsó a los franceses y al hermano de Bonaparte llamado José Bonaparte. Entonces empezó a brillar la luz en él. Mira, es que es curioso, pero en todas estas épocas de Fernando VII también vendría la Revolución de Francia. Entonces imagínate, en medio de las revoluciones internas, habían también señales de apoyo, de alianzas, pero ellos estaban en sus independencias. Mira, es que Fernando VII, aprobada antes por Carlos IV, o sea, el papá de Fernando VII era Carlos IV, o sea, no era Fernando VI, no,
era Carlos VI. No. El papa no tendría nada que ver con los números dados a Fernando VII, sino que su papá se llamaba Carlos IV, nada que ver con Fernando VII. Sin embargo, el papá, Carlos, iba a abolir la ley sálica. Esta ley impide que las mujeres lleguen al poder, la ley sálica. Y entonces Fernando diría, ah, esto es para tener dominio, para controlar, ¿será que lo apoyo? Voy a apoyarlo un poquito. También para llevar la contraria a los liberales. ¿Y por qué se van a llamar liberales? Ah, es que no están de acuerdo con la ley sálica en la cual le impiden a la mujer llegar al poder. Entonces, la ley sálica va a hablar mucho de lo que es la oposición para el absolutismo, que se llaman los liberales. Pero entonces Fernando iba a ser buena gente y finalmente estaría de acuerdo con quitar esa ley impuesta por su padre. Que las mujeres están impedidas de llegar al poder gracias a la ley sálica impuesta por Carlos IV. Entonces, así transcurriría los últimos años Fernando después de haber quitado la ley sálica de su padre. Como para ganar nuevos adeptos, bueno, como para estar bien consigo mismo. Entonces, su esposa, María Cristina, estaba embarazada. María Cristina me quiere gobernar. Y yo le sigo y le sigo la corriente. Ya sabemos por qué, muchachos. Porque es que todas esas canciones tienen mucho, mucho que ver con la historia de España. Mira, María Cristina sería la esposa de Fernando VII. Y María Cristina estaba embarazada de Isabel. Y la hija dejaría fuera del trono a su tío Carlos María. Carlos María de Isidros estaría viviendo en Portugal. Mira, Isabel es conocida como Isabel III. En el año 1833 hasta el año 1868. Mira, la mujer María Cristina había sido presionada por todos los liberales. Pues su esposo ya estaba muy enfermo. Fernando, el señor Fernando estaba muy enfermo. Entonces los liberales, diciéndole a la esposa, no vamos a apoyarte después de la muerte de Fernando, no te vamos a apoyar. No estamos contigo. Somos liberales. Somos esa parte de gobierno que somos liberales. No te vamos a seguir apoyando después de la muerte de Fernando. Ah, qué vaina. Entonces la esposa de Fernando había sido presionada cuando su marido enfermó. Y es que eran ministros, entre ellos el señor Francisco Tadeo Calomarde, también el embajador de Nápoles, que no le iba, que le iban a quitar la ayuda cuando muriera su esposo. O sea, conmigo no cuentes. Si sabes contar conmigo, no cuentes, le dijeron a María Cristina, la esposa. Entonces, María Cristina influyó en su esposo, diciéndole, mira, revoca, por favor, esposo mío, para que revoques. ¿Cuál sanción? Diría el esposo, que revoque cuál sanción. Es que la ley sálica, pues debes revocarla para que los liberales me sigan apoyando a mí. Para que al revocar la ley sálica que impide a las mujeres llegar al poder, entonces me sigan apoyando a mí cuando esté en el poder. Y esto fue firmado el 31 de marzo de 1830. Cerraban entonces el acceso al trono con su hermano Carlos María. Entonces el rey firma la anulación de la ley sárdica. El rey entonces finalmente quita la ley sálica. Y luego Fernando vuelve a sentirse bien. Y luego Fernando, después de sentirse bien, Isabel o María Cristina sí podían estar gobernando porque él había quitado la ley sádica de que las mujeres no podían gobernar. Pero no pensarían en que su esposa y su hija estarían ahí al mando. Entonces, claro,
Ya Fernando, después de ver todas esas presiones que hicieron contra su esposa, pues destituyó a los ministros carlistas, a los liberales, los destituyó de sus cargos. Es que ¿qué gobierno va a tener ministros de la oposición? O sea, ministros de la oposición en medio de su ministerio. Ministros de la oposición en medio de su propio gobierno. Entonces, pues nadie. Así fue, Fernando quitó a los ministros liberales, los quitó de su cargo y anunció un gobierno con el señor secretario de Estado, el señor Francisco Cea Bermúdez. Entonces, la mano derecha de Fernando VII sería Francisco Cea Bermúdez. ¿Y este pisco qué hizo? Pues los liberales serían moderados. Pues estarían propiciando unos acontecimientos importantes en donde los liberales serían, como tal, liberados, moderados. Si existiría una transición política, muchachos, es que tienen que entender que este es mucho personaje, el señor Fernando VII es mucho personaje, entonces, si se va a hablar de la muerte, pues hay una transición política muy, muy interesante. Pues tras la muerte del rey, ¿qué pasaría con su esposa, con su hija, la heredera? Pues mira, es que están hablando de revoluciones en tierras. También quieren darle una unidad a todo. Mira, existían algo llamado amnistías, en donde el mismo día de la Constitución, habrían amnistías en el mismo día de la Constitución. Esto en 1832. Esto lo llamarían como la Vuelta a España. ¡Wow! Qué interesante es este concepto. Lo aplican en la actualidad, por supuesto. La Vuelta a España. ¿Pero de quiénes? De los liberales que han sido exiliados en otros países. De los liberales exiliados en otros países volverían a España y dirían, lo llamarían el 1 de octubre de 1832. La Vuelta a España de parte de los liberales exiliados. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces siempre se estaría hablando de Fernando VII y que sería apartado del poder. ¿Y qué van a hacer los liberales? Mira, es que están los ultra absolutistas y también están los voluntarios reales, que es como esa milicia creada por Fernando VII. Es que el rey había formado una milicia, llamados los voluntarios realistas. ¡Wow! Y entre la milicia de Fernando VII, los voluntarios realistas y también su movimiento político, digamos, llamado ultraabsolutistas, se enfrentaban al nuevo gobierno que todos pensaban que sería de su hermano. Pero no. Entonces, esto es. El hermano del rey se niega a prestar juramento. Es que además son astutos, ¿no? Ponen al enemigo. Vea, le vamos a dar la oportunidad que gobierne. Pero va a tener que hacer un juramento. No como el heredero del trono, sino como princesa de Asturias. Y van a poner al hermano de Fernando a declarar, a prestar su juramento, pero diciendo que sería la princesa de Asturias. O sea, ¿qué hombre va a aceptar que prestando su juramento voy a prestar mi servicio como princesa de Asturias? Pero ¿por qué le hacen eso? Listo, le damos la oportunidad, pero va a tener que decir que es parte de la princesa de Asturias. O sea, de nada le sirve porque la princesa de Asturias realmente todos saben que es Isabel. Entonces, ¿qué va a hacer? Así fue como fue expulsado a Portugal. Dolorcito, que me prestaron la ayuda, me dijeron sí, le vamos a ayudar, pero a jurar, a hacer un juramento como princesa de Asturias. Imagínense cómo son de divertidos los pleitos. Mira, es que si así son los españoles y así son los franceses. Ah, Francia tendría al señor Luis Felipe I. Y los liberales que habían sido exiliados en Francia estaban pensando en hacer revueltas.
Vamos a hacernos notar con el señor Francisco VII, porque estamos en el exterior, pero vamos a volver. Cuando volvamos, diremos que es la vuelta a España de parte de los liberales exiliados. Mira, es que vamos a constituir una nueva constitución en el año 1812. Pero no. Para poner fin a las monarquías absolutas de Fernando VII. ¿Cuál era el objetivo realmente de los liberales? Ponerle fin a las monarquías absolutas de Fernando VII. A ese pronunciamiento de Torrijos. Oye, el rey Fernando VII haría un pronunciamiento de Torrijos. A esto los liberales lo llamarían como una monarquía absoluta. En el año 1831 acaba con un fusilamiento de todos los integrantes. Qué vaina, ¿no? Mira, realmente Fernando VII muere en 1833. Y con él muere la segunda etapa del absolutismo. Tras la cual trae, además, muere este personaje muere, llega la guerra civil. Llega la guerra civil de España después de la muerte de Fernando VII. O sea, no solamente es como en la actual, como lo haría el generalísimo Franco, que después de la guerra de sucesión, pues vendría Franco. No, también en España muere Fernando VII y llega como consecuencia la guerra civil. O sea, son dos eventos supremamente interesantes. Con la guerra de la sucesión y llega el generalísimo Franco. Y aquí, con la muerte de Fernando VII, llega la guerra civil. Mira, es que el vandalismo es terrible. Y se iban a dividir en tres partes, esa familia real, los que estarían de acuerdo con que Isabel estuviera en el poder, los que estarían de acuerdo con que la esposa siguiera el poder, los que estarían de acuerdo con que su hermano liberal llegara al poder. Entonces muere el gran personaje y se divide en tres la sociedad. Los que siguen a su mujer en el poder, los que siguen a su hija en el poder, los que siguen a su hermano en el poder. Y esto para gobernar, sí, todo el poder absoluto. Y entonces, dígame usted, ¿qué vamos a hacer con estas divisiones que se generan en la sociedad después de la muerte de un personaje ilustre? Dígame usted, que Fernando VII, después de su cargo, ¿qué haría? Después de su casamiento se aseguraba de que su hija pudiera sucederlo, pero no podría sucederlo si seguía la misma ley de su padre Carlos IV, que diría que las mujeres no pueden llegar al poder. Pero Fernando sí quería que su esposa y su hija llegaran al poder. Vea todas esas cosas llamativas, como un pelo que no se deja peinar. Entonces hay que tomar decisiones puntuales. Entonces este rey felón, que estaría en el año 1808, o sea, cuando invadían los franceses con Bonaparte, en el año 1808, y llegaría hasta el año 1833 con su muerte. Después de haber expulsado a los franceses en 1808, se pone al mando hasta 1833. Muchas gracias a todos, espero haya sido de su agrado. Feliz tarde a todos. ¡Ping!